Hubo una discusión primero en la zona de Barcelona número 2 donde estaba el inmueble comprado. Ahí se dio una discusión entre los mismos, luego se retiraron, volvieron para su domicilio unos 300 metros del lugar y es ahí donde llegan estas personas, lo que se puede observar en el vehículo que estábamos viendo y según mencionan los testigos también ya directamente efectuando disparos. El hermano Milner, que falleció tras un disparo directo a quemarropa, dicen, estaba mirando, él estaba sentado tomando tereré cuando ve llegar a las personas, ve a su hermano salir, él se levanta y es ahí donde recibe directamente un disparo a quemarropa y es donde se escucha que el propio Santiago aparentemente le dice a sus compañeros o matones, podemos decirlo entre comillas, ella pí, es lo que se pudo captar en parte antes de, que se corte el video. O sea que el presidente del asentamiento número 2, Barcelona número 2, llegaba al lugar en compañía de otras personas, como vemos, armadas como él también. Porque personas. Por lo menos yo vi que el señor que baja del vehículo, que vos me decís que es el presidente del asentamiento, tiene un arma también. Sí, con él. Y aparentemente todos iban armados y el pánico estuvo ya instalado en la zona desde hace un año y medio aproximadamente, desde el momento en que se empezó a llevar adelante este proyecto de Barcelona número 2, el segundo asentamiento. Dicen los vecinos que es constante la amenaza, que ya la familia Fleita había recibido amenazas anteriormente, que ya habían realizado disparos contra la vivienda y ahora terminó con un hecho fatal. Muchos, por ejemplo, cuestionan la falta de actuar del Ministerio Público en tiempos anteriores porque la respuesta que recibían aparentemente era que si no había hecho de sangre no había un hecho que investigar hasta que ocurrió un hecho. Ahora hay un homicidio que pueden investigar. Así mismo. Y en este caso, por ejemplo, ahí lo estamos viendo, él es Rubén Fleita, él acompañó al cuerpo hasta el Hospital de Limpio, Distrital de Limpio, donde se confirmó el deceso. También fue trasladado hasta ahí Erwin, luego dado de alta, él fue hasta su domicilio, se hizo todo el operativo. Se encontraron dos casquillos, pero el casquillo que, digamos, causó la muerte de Milner no tuvo orificio de salida, así que el cuerpo fue llevado también hasta la morgue judicial para una investigación mayor. José Ignacio, este conflicto entre familias, este conflicto entre tierras termina pagando un niño prácticamente, recién alcanzó la mayoría de edad. Recién alcanzó la mayoría de edad, con mucho por vivir, decía el hermano, y con tristeza él pidió hablar. Pese a las heridas, estaba en su domicilio, quiso dar su versión de lo ocurrido y dijo, él murió en mis brazos. El niño, el adolescente, en este caso el joven de 18 años, murió en brazos. Ahí lo estamos viendo, él salía en este momento de su domicilio al enterarse que estaban las cámaras de diferentes medios para dar su versión. Quería contar cómo ocurrió todo este suceso. Y este es otro hermano que, por ejemplo, recibió un golpe en la espalda con una escopeta. Fueron con revólver, escopetas de diferentes calibres, las pistolas. Imagínense, una forma de asediar a los que vienen en el asentamiento número 1 para que compren en principio los lotes del asentamiento número 2 o en todo caso para que paguen para permanecer o para desalojarlos nuevamente si es que aparece alguien con mayor dinero. Un mejor postor. Así mismo. Aparecer ya fue reconocido porque ya tiene varios años, las casas están construidas de mejor manera, no de manera precaria aparentemente. Pero el otro asentamiento, un año y medio atrás, se le ocurrió a este presidente empezar a distribuir las tierras y es ahí donde empezó el conflicto, increpando a muchos a que compren, otros a que desalojen. Es una situación básicamente como dijiste del viejo oeste que se vive en esa zona de Limpio. Porque finalmente se supone que tener un documento, digamos, que si yo estoy comprando un inmueble, se supone que hay un documento que indique que yo estoy comprando ese inmueble. Y de prepotencia también, Mariano, claro, porque totalmente. Si es el presidente del asentamiento el que va a estar decidiendo qué tierra van a tener, entonces estamos ante una autoridad paralela claro. a la que deberían conformar. No existe el Estado paraguayo ahí, no existió nunca y no existe en este momento. O sea. Yo no sé si viene la reflexión o no al caso, pero esto también, vos estabas diciendo al inicio del programa, tiene que ver con los tiempos electorales muchas veces. Cuando hablamos de asentamiento, en realidad son feudos políticos, entonces le dejan hacer al caudillo lo que quiere. Pero no hay control y cuando vos le dejas hacer a alguien sin el control de la ley, pueden haber excesos. A veces no nos imaginamos eso, porque nadie quiere la muerte. Pero esta es una prueba de ello. Así de simple. Acá acabamos de ver imágenes de cómo decidieron resolver una situación y ahora ya estamos viendo las consecuencias. Después van a hacer las investigaciones, van a haber imputaciones, van a ir a la cárcel, pero ya no le van a devolver la vida a este chico. Que acababa de cumplir aparentemente 18 años, así que lamentable. Y sobre esto tenemos palabras de dos de los hermanos, uno Rubén Fleita, quien acompañó
primero a Erwin, al otro hermano herido, hasta el hospital distrital de Limpio. Luego él en su domicilio accedió a hablar, pidió dar algunas declaraciones también al oficial, dando, inspector, dando un paneo de lo que fue y las palabras del forense, quien hizo una inspección rápida del joven fallecido. Así que a continuación todos los protagonistas de este suceso. El hermano tiene su terreno y el presidente este le vendió a otra persona. Entonces la otra persona le vino a decir a mi hermano que se le dio ese terreno, se le vendió. Se discutieron todo, entonces él se fue otra en casa y en casa se fueron ellos a atropellar. Ahí el video lo está. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste esto? Pasó todo muy rápido. Ellos vinieron acá a atropellarnos en nuestra casa. Mi hermano estaba tomando ahí su terreno. Le dispararon a quemar ropa. Son los asesinos, todos vinieron acá entre pandillas armados, con escopeta, pistola, de todo trajeron, como para matar a toda la familia. Se di mi terreno y por eso ellos son unos sinvergüenzos, ellos venden acá terreno, venden terreno ajeno. Y yo tenía uno y se di por eso, ellos querían plata. Le dije disparar a mí, a mi hermano, le disparó en su corazón mismo, le disparó a quemar ropa, él murió en mi mano, en mi brazo. Él murió en mi brazo. Referente al hecho, el autor está prófugo. El que realizó el disparo de los integrantes del quien se encontraba en compañía del autor sería el presidente de uno de los asentamientos que está detenido. Los datos del autor no manejamos todavía. Inspeccionamos el cuerpo y efectivamente, por lo que encontré en el examen preliminar, es una sola herida de arma de fuego de entrada. No encontré salida, entonces por eso sugerí a la unidad penal que el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial para que pueda hacerse la búsqueda y extracción del proyectil para poder ayudar eso en la investigación.